¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem y tenemos para usted información sobre la vacuna rusa que tanta atención ha generado en los últimos días. Queremos comenzar diciéndole que no hemos hablado de esta vacuna no porque exista alguna preferencia o repugnancia de tipo político con respecto al trabajo realizado en Rusia, por ejemplo, o en China. Si usted nos ha hecho el favor de seguir las cápsulas, se dará cuenta que hemos hablado de muchos trabajos realizados en China, por ejemplo. Lo que nosotros hacemos en este espacio es buscar información en revistas científicas arbitradas y se la presentamos de la manera, esperamos, más clara y sencilla posible. Siempre mencionamos nuestras fuentes para que usted tenga la oportunidad, si le interesa, de buscar las revistas científicas que hemos mencionado y puede usted leer los artículos, si es que es de su interés. No tenemos definitivamente ningún sesgo de tipo político. Si usted nos conoce por el trabajo que hemos realizado a lo largo de muchos años ya en medios de comunicación masiva, se habrá dado cuenta de esto. Por otra parte, sobre si existe la posibilidad de algún patrocinador importante que esté extorsionando nuestro trabajo, esté dirigiéndolo, déjeme decirle que desde que trabajamos en medios de comunicación masiva, comenzamos en 1989 con unas capsulitas, y que por cierto funcionaron bastante bien, modestia aparte, y luego tuvimos nuestro primer programa de radio en 1992, Conciencia, que duró hasta que se cerró la estación, pues casi una década después. Desde entonces nunca hemos tenido un patrocinador. Y las pocas veces que llegamos a tener enfrente un contrato de trabajo en donde nos exigían de alguna manera comprometer nuestros contenidos, no lo aceptamos. Es por eso que o no se hicieron ciertos proyectos en medios masivos o se interrumpieron algunos proyectos que ustedes recuerden. No mencionamos aquí los proyectos específicos, mencionamos el pecado, no el pecador, pero nunca hemos estado en condiciones de ser extorsionados por un patrocinador malintencionado o alguna cosa así. Así que nuestras opiniones con respecto a la ingeniería genética, a los transgénicos, a las vacunas y a cualquier otra cosa, se basan, hasta donde podemos hacerlo, en perspectivas objetivas inspiradas por trabajos científicos. En el caso actual, nosotros sostenemos esta página y todo el trabajo que tenemos en este momento gracias a Patreon. En la actualidad contamos con 120 personas que colaboran en Patreon, a las que estamos muy agradecidos porque de otra manera sería imposible continuar con este trabajo. Si usted consulta el número de suscripciones a nuestra página en YouTube, nuestro espacio en YouTube, encontrará que hay 18.700 suscriptores, de los cuales 120 son patrones, significa que es el 0.67% del total. El aporte que hacen estas personas es el mínimo necesario para mantener funcionando este espacio. No existe un patrocinador grande que pueda decirnos: te retiro el patrocinio si no dices esto o esto otro. Si no estamos en las condiciones que existen muchas veces en otros ambientes. Quiero recalcar esto para que dejarle a usted claro que en ningún momento hemos comprometido nuestra opinión por preferencias políticas o por presiones económicas, ni aquí ni en ningún lado. Muy bien, habiendo dicho esto, ahora vámonos a lo de veras interesante. Comenzamos recordando a Nikolái Fiódorovich Gamaleya. Este caballero nació en 1859, fue un bacteriólogo ruso extraordinario, vivió 90 años, fue médico también. Él trabajó en 1886 en el laboratorio de Luis Pasteur, en donde aprendió los principios de la vacunación. Luego se puso en contacto con otro de los grandes cazadores de microbios, Ilya Mechnikov. Por favor, lea Cazadores de Microbios para que vea quién fue Mechnikov. Y estableció una estación bacteriológica en Odessa para realizar vacunaciones contra la rabia, que era una enfermedad muy común en animales y también en personas en aquella época y en aquel lugar. Gracias a los esfuerzos de Gamaleya,
con el paso de los años, se llegaron a reducir en mucho, prácticamente eliminar, algunas enfermedades que se habían vuelto endémicas en distintos puntos del territorio ruso, que usted sabe que es enorme y muy complicado. Una topografía tremenda, un clima también muy difícil. Establecer un sistema sanitario que funcione en Rusia parece imposible y se logró hacer gracias al talento de personas como Gamaleya. Además de estos esfuerzos que ayudaron a eliminar la peste, o prácticamente eliminarla, la peste, el tifus y otras enfermedades graves, Gamaleya realizó más de 300 publicaciones científicas de alto nivel. Es una persona de la que vale la pena hablar, pero lo vamos a hacer otro día. En el instituto que lleva su nombre se desarrolló la vacuna que tanto ruido está haciendo ahora. El problema es que la página del instituto está escrita con caracteres cirílicos y desde luego en ruso. Y eso son dos limitaciones para nosotros para poder platicarle más de lo que dice el instituto con respecto a esta vacuna. Si usted sabe leer este material y quiere hacer algún comentario, le vamos a agradecer que lo haga en el espacio correspondiente aquí en esta cápsula. Bien, lo que se ha hecho en el Instituto Gamaleya es desarrollar una vacuna de alta tecnología que utiliza un adenovirus. ¿Cómo funcionan las vacunas tradicionales? Usted le muestra al cuerpo humano una muestra, un pedazo del agente infeccioso contra el cual quiere usted protegerse. Puede usted dar, por ejemplo, una bacteria atenuada que no produce una enfermedad activa, que sea igual a la bacteria peligrosa, o puede usted dar la bacteria muerta o la bacteria hecha pedazos, en el caso de las vacunas contra bacterias. Lo mismo se puede hacer contra algunas variedades de virus. El cuerpo entonces aprende a reconocer de alguna manera el sabor químico de aquello contra lo que se quiere usted proteger. Se desarrollan anticuerpos contra esa cosa, y cuando una cosa de esas activa, por ejemplo una bacteria de la tosferina, entra en nuestro cuerpo, inmediatamente es atacada por el sistema inmune. ¿Cómo funcionaba exactamente este proceso? No se sabía. Empezamos a aprender el funcionamiento del sistema inmune gracias a Metchnikoff, el primer socio científico importante de Gamaleya. Existen ciertas células en la sangre que llamamos genéricamente glóbulos blancos. Sabemos que hay varios tipos diferentes y sabemos que tienen mucho que ver con el desarrollo de vacunas. En algunos casos, cuando usted se enferma, por ejemplo, por coronavirus, el mecanismo que le permite al cuerpo humano aprender a reconocer el sabor químico del virus que causa estas infecciones no funciona bien, que digamos. Se desarrollan anticuerpos que bloquean la infección, pero el cuerpo por algún motivo no se queda con la memoria suficiente para poder atacar a otro coronavirus si entra después de un tiempo en nuestro organismo. Por eso una persona puede experimentar varios catarros en una sola temporada. Los coronavirus hasta finales del siglo pasado es lo único que producían, catarros. Si usted quiere aprender a vacunarse, pues enseñarle a su cuerpo a defenderse contra un invasor externo que se resiste a las técnicas tradicionales de vacunación, tiene que comenzar por identificar qué sustancias hay en esa cosa, por ejemplo en un virus, que la hacen única y que puedan resultar fácilmente identificables para el sistema inmune. Usted tiene que identificar en la parte externa de un virus qué proteína es particular para ese virus. Una vez que ha hecho esto, ve cuál es la fórmula química de esa proteína y escribe un gen sintético. Acuérdese que los genes son instrucciones moleculares grabadas en un tipo de moléculas que se llaman ácidos nucleicos. Hay varios tipos diferentes de ácidos nucleicos. Bueno, en algún ácido nucleico, usted escribe la información que sirve para fabricar esa proteína que es única de los coronavirus. Y luego, de alguna manera, tiene que inyectarle
ese ácido nucleico a algunas células de nuestro cuerpo. Esas células se van a morir, pero no importa. Todos los días se mueren muchos miles de millones de células y son reemplazadas. Usted recluta algunas células para que se pongan a fabricar grandes cantidades de esa proteína que identifica a los coronavirus, y esto dispara una serie de alarmas químicas en el cuerpo que hacen que el sistema inmune aprenda a desarrollar una respuesta fuerte a cualquier cosa que tenga esas proteínas. Esa es la esencia de las vacunas de alta tecnología. Le inyecta usted algún ácido nucleico, algunas células del cuerpo, para que esas células se sacrifiquen produciendo grandes cantidades de la proteína que identifica, en este caso, a SARS-CoV-2. Como parte de ese proceso, las células son destruidas y el sistema inmune aprende a montar una defensa fuerte contra cualquier cosa que tenga esa proteína. Tiene tiempo que se utilizan, entre otras técnicas, hay varias técnicas para las vacunas de nueva generación, tiene tiempo que se utiliza adenovirus. Los adenovirus producen, al igual que los coronavirus clásicos, catarritos. Son virus fácilmente manipulables para el ingeniero genetista, si es que ese es el nombre correcto para alguien que practica la ingeniería genética. Resulta fácil modificar la fórmula molecular de los adenovirus para que puedan infectar a una célula, para que puedan meterse a una célula, pero que no se puedan reproducir. Recuerde que los virus consiguen lo que queremos conseguir nosotros para crear una vacuna. Usted tiene que desarrollar una técnica que le permita meter un ácido nucleico en una célula. Y eso es lo que hacen los virus. Bueno, pues toma usted un adenovirus, le quita los genes que sirven para que el adenovirus se reproduzca, le mete genes que sirven para que el adenovirus le enseñe a la célula atacada a fabricar la proteína de pico de los coronavirus, inyecta eso en la sangre, esos virus viajan por la sangre, se le van pegando algunas células y esas células se ponen a fabricar proteína de coronavirus, proteína de pico. El sistema inmune reacciona, destruye las células y aprende a defenderse de cualquier cosa que tenga proteínas de pico. Se mete un coronavirus y es destruido. Esa es la esencia de la vacuna de adenovirus desarrollada en Rusia. No es el único país que está intentando esta técnica. Canadá y otros países están desarrollando vacunas con adenovirus. Lo que distingue, desde luego, el caso ruso es la velocidad con la que se ha desarrollado. No tenemos información, no hay publicaciones técnicas que digan cómo es que lograron acelerar este proceso. Sabemos, por ejemplo, que probaron la vacuna con voluntarios del ejército de entre 18 y 60 años, con buenos resultados, y que incluso algunos científicos se inyectaron la vacuna. Esto parece un gesto de Hollywood, pero la realidad es que en más de una ocasión algunos científicos han experimentado con su propio cuerpo. Otro día platicaremos de algunos casos muy notables. Dos de ellos ganaron premio Nobel, por cierto, con un riesgo importante. El asunto es que esta vacuna ya ha pasado las primeras pruebas clínicas en Rusia. Los reportes que tenemos es que parece que es segura a corto plazo. Siempre es necesario esperar más tiempo para ver si a largo plazo no sale por ahí algún problemita. Eso pasa con cualquier vacuna. Pero cuando menos a corto plazo parece ser segura y parece ser lo suficientemente convincente para que varios países estén interesados en empezar a recibir dosis de esa vacuna. Déjeme decirle que todo mundo, todos los que están desarrollando vacunas en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, en México, etcétera, se están brincando algunos pasos de verificación por la urgencia del asunto. Es necesario encontrar una vacuna pronto para proteger la vida y la salud de millones de personas y para poder reactivar la economía. Estaremos atentos a cualquier desarrollo científico, a cualquier información publicada en revistas técnicas con respecto a la vacuna rusa, y pronto explicaremos con más detalle distintos aspectos técnicos que tienen que ver con este esfuerzo. Queremos, para concluir, repetir algo que dijimos al principio. No hemos presentado antes información sobre esta vacuna por falta de información, no por preferencia o presión de nadie. El único ingreso que tenemos relacionado con la divulgación de la ciencia es el que recibimos en Patreon de nuestros generosos
patrones que normalmente aportan el mínimo que permite Patreon, que es $1 al mes. No hay alguien que pueda distorsionar o poner algún tipo de control editorial en lo que le presentamos. Pronto, por cierto, también vamos a hablar de la vacuna china. En cualquier caso, nos gusta traerle este tipo de noticias porque son buenas. En un tiempo sorprendentemente breve, ya existen vacunas que se comienzan a aplicar a gran escala en seres humanos y que, si todo va bien, en el corto plazo podrían ayudarnos a cortar de raíz con el problema que ha planteado COVID-19 a la sociedad humana. Recuerde que hay mucha gente talentosa trabajando por usted y por su familia. Que no se le olvide. Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube, tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net, las redes sociales de siempre, Twitter Enrique-Gan, en Facebook Enrique Gan, en sitio oficial. Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en PayPal, elexplicadorpatrocinio@gmail.com, gracias a los cuales sostenemos este espacio. Finalmente, El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.